Pero a mí las sirenitas me gustan mucho porque toda la creencia esa que hay de si las sirenitas existen, si no. Y no sé, el otro día cuando estuvimos en el acuario y eso, es que realmente quien fuese que sea que empezó con la idea esta de que si las sirenitas existen, esa mezcla entre humanos que se mezcla con el océano y todo esto, es que es maravilloso. Tú imagínate que eso fuese verdad, sería súper guay. Entonces yo creo que, creo, pues no lo sé, porque después los proyectos dan muchas vueltas, pero teniendo en cuenta que cómo está posicionado el County Hall, lo que tiene debajo, lo que tiene en medio, lo que tiene arriba, es como una cosa muy vital, ¿no? Que así, si fuese algo religioso, podríamos identificar como el infierno, el mundo, la tierra y el cielo, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues, podríamos poner esa cosa que está a mitad de camino entre la realidad, la ficción, o que podría ser una sirenita. Y además me la imagino en una posición tumbada, como si se hubiese caído del cielo casi, ¿no? Como si hubiese caído allí en el jardín y no sé, como si viniese de otro planeta o algo así. Imagínate que pudieses andar entre el cabello de la sirenita, porque el cabello fuese en flores o no sé, un jardín. Y después puedes jugar así con los contrastes de materiales, en plan, eso de que las flores pudiesen cambiar a lo largo del. Oh, pudiesen cambiar, no, cambian a lo largo de las estaciones, ¿no? La época en la que están, imagínate, rosa, y la época en la que están marrón porque no florece y solo se ve la tierra. Eso sería muy guay para que se integrara con el entorno y fuese algo que realmente está vivo dentro de pues, todo este espacio, ¿no? Lleno de edificios y de cosas, algo que realmente tenga pulsaciones, ¿no? Que respire de alguna manera. Cambio, sabes que venirte a otra ciudad, de otro clima, el espacio donde estoy, el cambio ha sido muy bruto, ¿sabes? ¿Te acuerdas la otra vez que me grabaste que te decía que estoy reventada, que llevo sin dormir dos semanas? Ahora ya parece como que estoy aterrizando, ya tengo mi dinámica, ya voy entendiendo un poco más el entorno y claro, mis ideas son más claras. Y ya, no es que sea más clara, es que ya no para de pensar en la sirenita. O sea, es que ya está aquí. Es que no hay otra que está en la cabeza. Esa está llegando. Va a quedar súper bonita.